Hola a todos, aquí Tore22380, continuamos con Assassin's Creed 4 Black Flag. En el capítulo anterior hicimos sobre todo el tema de una plantación, cómo nos adentramos y cómo la saqueamos y ganamos ahí un montón de pasta y demás. Ahora tenemos que continuar con la misión principal, ¿vale? Que es justamente aquí en esta isla. Vale, aquí pone que hay una atalaya y hay también una zona aquí. Eso lo iré. Laguna Salada, vale. Esta es como la ciudad, o algo por el estilo. La ciudad o el pueblo. Vamos a continuar. Que parece que aquí hay una reunión. Vale, una atalaya, tres cofres, dos fragmentos. ¿Puedes pillar los cangrejos? Vale, la mejor defensa. Vamos a empezar. Uy, ahí había un bicho. Por nuestra república pirata, muchachos. Somos prósperos y libres. Y estamos fuera del alcance de reyes, clero y recaudadores. Casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau. No son pocos. Sí. Pero carecemos de buenas defensas. Si el rey atacara la ciudad, nos aplastaría. Entonces busquemos el observatorio. Si hace lo que dicen esos templarios, seremos invencibles. Déjate ya de pamplinas, Kenway. Es una historia para críos. Me refiero a una buena defensa. Robar un galeón, desplazar todos los cañones a un lado. Sería un buen adorno para uno de nuestros puertos. ¿Sabes que no será nada fácil robar un galeón español? ¿Alguno en mente? Pues sí, señor. Y os lo enseñaré. Es un buen mastodonte. Grande y lento. Vale, parece que nuestra siguiente misión será pillar un gran barco. Pero lo que vamos a hacer va a ser... ¿Y cómo se llega hasta aquí? Vamos a pillar las cosas de aquí. Vale, por aquí había una atalaya. Cogemos las cosas rápidamente y nos vamos al barco. Que esta es una isla pequeñita, lo hacemos bien. Vale. Por ahí tenemos un cofre. Cofre, cofre. Mira, ahí hay un tesoro. Pues venga, va. Va por aquí. Va por aquí, había más cosas. Vale, estos se escapan por ahí. Hay un ciego, estaría guay pillarlo. Fuera. Vale, pide ciervo. No sé si nos sirve para algo, pero... Bueno, por aquí no. Por aquí.
La pillamos. Vale, ya veo fragmento. Vale, para llegar al fragmento que está ahí. Creo que va por aquí. Lo pillamos. Había un mapa de tesoro por aquí. Esto está mucho mejor. Vale, tengo pillado todo. Y esto 442-118, no tengo ni idea. Lo tenemos todo, nos vamos. Bueno, voy nadando porque montarme en el barco para que me haga un traslado, voy así en directo. Recordaros que no voy a ir a por el 100%. Simplemente que si lo puedo hacer, pues oye, voy pillando las cositas que pueda. Porque también el barco habrá que agrandarlo y habrá que hacer cosas. Sobre todo lo que me interesan son los fragmentos del Animus y todas estas cosas. Jacto navega bien. Se lo quitaste a los españoles, ¿no? Sí. En medio de un huracán. Justo antes de que la flota de Indias chocara contra la costa. La carga a bordo era... Vale, tenemos aquí a Barba Negra. Mil veces más. Calculo que se hundiría el equivalente a 1 millón de libras. El diablo adora los huracanes. Puede que algún día me sumerja por ahí. A ver qué saco. Bucear sería un buen cambio para nosotros. Se acabaría tener que ejercer la violencia contra los mercantes. Vaya. Demasiado blando para venir de un pirata. Pero resulta que estoy de acuerdo. Pedazo de viento que hace, ¿eh? Para los soldados y los que se pongan en nuestro camino. Bueno, aquí es un área roja. Vale, deberemos de tener cuidado. Debemos tener cuidado, son aguas bien defendidas, capitán. No puede estar lejos. Vaya calma. A saber lo que encontramos ahí fuera. Es como mirar tras una cascada. No os preocupéis, muchachos. Yo me encargo. Ese es muy grande. Ese barco es un monstruo. Mira lo grande que es. Sí. En un enfrentamiento no duraríamos mucho. ¿Has oído eso, Kenway? Mantén la distancia y atacaremos cuando la suerte nos sonría. Probablemente durante la noche. Sí, sería lo mejor. Vale, pues es ese, el grande ese. Lo tengo que pillarlo por la espalda. Porque ponía que era de nivel 60 el bicharraco. Ya se da cuenta. Sigue al barco. Vale, es que estoy casi en su dirección, ¿sabes?
Recorta la distancia con el barco, sí, pero es que me ve. ¿Qué ha pasado? Vale, ya voy siguiendo. ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Vamos a toda vela! ¡Amarrad un Se pegan a las hostias, Tech. ¡Aflojad mayor, amarrad Juanete! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Plegad Juanete y Juanete Mayor! ¡El trinquete a media! Vale, tengo que seguir, o sea, que ahora mucho cuidado con los que vayan viniendo. Por ejemplo, aquí hay uno que va bajando. Me tengo que poner más aquí. ¡Soltad más vela! ¡Que amaine el viento! ¡Ajustad la gavia! ¡Desplegadla toda! ¡Que me pilla, que me pilla, 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 me pilla! ¡Nos persigue! ¡Plegad toda! ¡Cabroncete! ¡Soldad de mayor! ¡Velas fuera! Le he perdido, porque es que me lo comía, me lo comía. Me lo comía, es que me lo comía. Bueno, vamos a por él. No, seguiré desde lejos. ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡En marcha! ¡Esas velas! ¡Plegad trinquete y Juanete Mayor! ¡Subid y plegad un Juanete Mayor! ¡Ya! Por ahí viene otro. ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Soltadla toda y con cuidado! Es complicadete, ¿eh? Pero es que no miro para nada la pantalla, miro el mapa. ¡Parad! ¡Parad!
¡Quizás tirad! ¡Fuera, madres! ¡Cazad el viento! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Amarrad el trinquete! ¡El trinquete! Un poquito más de prisa. ¡Vamos a toda vela! Charles, hey. Este verá como pocos. ¿Es un viejo amigo tuyo? No lo llamaría mi amigo. Vale. Pero llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo que he acabado por respetarte. Área mortero. Al ser atacado con el mortero, el área de daño se representa un círculo en el agua. Vale, sí, esto ya lo he visto. ¡Dejad que amaine el viento! ¡A media vela! ¡Fuego! ¡Soltad la... Ya ves. Buenas noticias para nosotros. ¡Es la charadufa rápidamente! ¡Escondid al galeón! ¡Manda eso! Estoy tocado, ¿eh? ¡Fuego! ¡Disparan! ¡Fuego! ¡Yay! ¡Fuego! 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 Estoy tocadísimo, ¿eh? ¡Fuego! Vale. Se dirige a esa isla. Conozco ese sitio. Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse. ¿Julian Ducasse, el templario? El mismo, no sabía que tuviera un título. Lo conozco. Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana. Podría preguntarse quién lo dirige ahora. No me arriesgaré. Y yo no quiero perder ese galeón. Meditemos. Quizás debamos esperar a que oscurezca para abordarlo. Vale, hemos completado un de dos bancos con una andanada. No lo he hecho. Está bien, hemos sobrevivido. Y eso que era complicadete. Vale, la siguiente misión nos lleva aquí. Un hombre loco. Bueno, vamos a mirar.
El capitán al timón. ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Soltad el trinquete! ¡Más vela! ¡A toda! Vamos corriendo. ¡Velas fuera! Nos queda muy poco aguante en el barco. Cuidado con el viento que nos fastidia. Vale, veo una mercancía por ahí, vamos a recogerla. Vale, durante el recurso no está. ¡Que amaine el viento! ¡Aflojad mayor amarra! ¿No puedo pasar por ahí? Pues entonces iremos por ahí. Parece que se acerca un huracán, capitán. ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Esas velas! Si no podemos por aquí, iremos por otro lado. Ya, cantad, anda. ¿No podéis cantar? A ver si yendo por este lado me deja ir. Pues vamos servidos porque es rojo y tendré que tener mucho cuidado de ver a quién pillo. Vale, por ahí hay. Cuidado, 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 cuidado. ¡Plegad Juanete y Juanete Mayor! ¡Anudad el trinquete y amarrad la gavia! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! ¡Plegad esas velas de ¡Soldad y a media! ¡Barriad la mayor, me oís! ¡Qué guay! En el fondo del mar, capitán. No, vamos a pasar a ras. Desplegad todas las velas. Vamos, Botarate, soltad más vela. Wow, 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 wow,
Pero wow, me ha pillado los tornados, ¿sabes? ¡Qué mala suerte! Vale, pues a ver. Es que he tenido muy mala suerte. ¡Hasta el último trapo ardiendo! ¡Más vela! ¡Dadme más vela! ¡A estribor! ¡Náufrago a la deriva! Voy a ponerme la marca para saber bien. Me han tenido que hundir los tornados, es que tengo más suerte. Vamos a rodearlos. Un convoy, pero un convoy ahora no tengo nada de atacar. ¡Desplegad la vela, cangreja! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos! Vale, parece ser que esta vez sí que llegaremos. Un hombre loco, empezar misión. Caballeros, como es costumbre entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco. Más bien actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada, que nos dará una gran ventaja en Nassau. Lo someteré a votación. Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, ¡que pisoteen y griten sí! Los que se opongan, ¡que gimoteen! Nunca el consejo del rey estuvo tan unido. Vale, pues todo esto para mí. Llega a la salida de la selva. ¡Capitán al agua! Vale. Fragmento del Animus, ¿dónde? Ah,
Por cierto, ¿se puede mirar a ver lo que hay por ahí? A ver si hay algo... No, zona no disponible. Vale, hay un fragmento por ahí arriba, a ver si lo podemos pillar, que no sé dónde está, pero bueno. Vale, por aquí hay un tesoro, ¿no? Espérate, bájate, bájate. Para arriba no había un... sitio. Bueno, pues ahora que por aquí. Vale. Y después... esto está complicado, ¿eh? No llego ni de coña. Vale, está cerca, pero no lo veo desde aquí. Vale, Aniwons tiene que estar cerca. Desde aquí. O me tendré que tirar desde ahí, supongo. Vale, eso creo que da pie a que pueda volver más fácilmente. No, por aquí no. Bajamos por aquí. Vale, ya estamos en esta zona. Vamos a revisar, vamos a pasar por los alrededores, por aquí... ¿No? Bichito muerto. Despellejamos. Muerto. Y ese tampoco se da cuenta. Llega la salida de la selva. Lo que pasa es que no veo si hay un fragmento de ánimos o no. Debería de salirme. Tú.
¡vuelve aquí ya! ¡Tú, vuelve aquí ya! Venga, que no se entera, ¿eh? No acercarme por ahí. Pero por ahí no sé lo que hay. Fragmento del Animus. ¿Dónde? Sonando cerca, pero no sé dónde está. No sé si es que hay otro camino para ir por aquí o... Bueno, intentaría pillarlos todos, pero si no, ya lo conseguiré. No sé dónde está. Marca que está aquí arriba. ¿Cómo llego aquí arriba? Por aquí. A ver. Bueno, ya lo tenemos. Vale, tengo que saltar. Bueno, tengo que ir por ahí. O acercarme. Cofre. Pone acércate. No sé si debería o no. Vale, otro fragmento. Vale, hay un francotirador ahí, ¿eh? Fragmento del ánimo cerca.
Vale, guay. Encuentra Julien de Cas. Vamos. Julien de Cas. Otro menos. ¿Quieres venir? Pero sea muy, muy, muy por allá, no... No sé dónde se puede ver. No, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Rápido, muchachos! ¡Más ritmo! ¿Recuerdas el regalo que me diste? Me viene perfectamente. ¡Fils de putain! ¡Tan bravo como una bala! ¡Y la mitad de penetrante! Lo siento, compañero. Pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo.
Me das pena, Bocanier. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y pusilánime. ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la Tierra abolidos. Un mundo libre y abierto. Sin parásitos como tú. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Conseguido. La cara es nuestra. Vítula aquí con la muerte de Yolande Ducasse. Pero vamos a ver cómo dónde nos deja. Hola. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo. Regalo de bienvenida. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos 11. Oh. ¿Bonjour? Por supuesto. Ahora se lo digo. Bueno, parece que Olivier quiere verte. Qué emocionante. Sígueme. Vale. Es fácil de encontrar, está en el piso de arriba. El pues dejamos. Resulta confuso al principio, por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Mira tu comunicador. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Vale, dejamos el capítulo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí, Territorio 22, 080. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.